Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Nicolás de Yaca y el día de hoy, otra vez en este canal, ¡Guavi! ¡Yes! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo estás, Nico? Bebito, te amo para siempre. ¿Cuándo fue la última vez que grabamos? No que nos vimos, que grabamos. El reto de los 5 segundos, ¿te acuerdas? Hace años, yo todavía vivía en Cibeles. Ya bueno, tú grabaste ese para tu canal y yo grabé el de yoga. No, bueno, ese tiene una eternidad. ¿Sí? Ese fue antes. ¿No fue al mismo tiempo? No, porque cuando grabamos el de yoga, para mi canal grabamos el de tips sexuales o algo así. ¿Cómo te acuerdas? Ni yo sé. Y fíjate que mis neuronas mueren en el campo de batalla frecuentemente. Ya sé. Es un honor tenerte aquí para hacer una dinámica que, bueno, este es un pequeño tributo a nuestro querido amigo Newt, que en paz descanse, al cual amamos y pensamos diario. Y qué cabrón, ¿no? Eso cuando la gente se va pero se queda por siempre. Estos dulces originalmente los había traído del mundo de Harry Potter de Los Ángeles. Para hacerlo con Newt, vamos a hacerlo tú y yo. Sí. Estos dulcecitos, frijolitos o como se llamen, no sé si han visto, pero hay muchísimas presentaciones. Hay unos que te vienen en una cajita que tiene como que un relojito, sí, que giras. Bueno, esta es otra presentación. Este es, sí, literal del mundo de Harry Potter. Sí, estos son, los, originales. Exacto. $11 está. O sea, los dulces más caros que he comprado en mi vida. La dinámica va a ser la siguiente. Nos vamos a vendar los ojos. La primera ronda, tú agarras uno al azar y tienes que adivinar el sabor. Igual. Oh. La segunda ronda, yo voy a escoger tu sabor y tú el mío. Tercera, otra vez al azar. Y cuarta, una vez más. ¿Cómo era? ¿Qué dijo? Tip de matemáticas, ¿qué? Vamos a ver la listita. Pero entonces, ¿para qué nos vamos a tapar los ojos? Como vamos a ver los sabores que hay, los colores, no podemos influenciar. Ya, es cierto. No, así de, ya huevo, voy a agarrar el de caramelo, que ya sé qué color es. Pues no. Este es un reto. Sí. Porque este cabrón no nos dio agua. Pero mira, estamos aquí en mi segunda casa. Cualquier cosa tengo el garrafón acá al lado. Voy a traer el bote de basura por si queremos vomitar. iPhone, Nicolás, no. Tiene moco, plátano, gusano, blueberry, salchicha, limón, pasto, candy floss, canela, qué rico, marshmallow, manzana verde, cera de oreja, ay, guácala, no, pimienta, vómito, huevo podrido, ay, no, dirt, tutti frutti, cereza, melón y jabón. Yo quiero el tutti frutti. El de pasto es bueno. ¿Sí? Creo que lo he probado. Que yo los probé cuando era muy chiquito, entonces la verdad es que solo me acuerdo que vómito sí es para vomitar. Te empieza. Ay, te odio. Si huele a sexo el pañuelo. Ay, cállate, Nicolás. Huele a suavitel. No, eres sponsor. Déjame los revuelvo tantito. No es como que me haya yo aprendido los nombres ni los colores, Nicolás. Ok. ¡Pufafo! Le tocó. Pero nos tenemos que meterlo todo, ¿no? Sí, todo. ¿Sí se valió leer? ¿Huelen? Creo que es cereza. No. O tutti frutti. Ah, hay tres oportunidades para adivinar, ¿va? Ok. Ninguna de las dos. Está cerca. No me acuerdo. Mato mi pavo. ¿Qué? Mato mi pavo. En Yucatán. Cuando uno se rinde, en Yucatán se dice mato mi pavo. Mato mi pavo. ¡No, ay, pero el acento, Nicolás! ¡No! Cabe mencionar que a mí me gusta hacer acento oaxaqueño, es decir, de Mérida y yucateco. ¡Yucateco! ¡Yucateco! O sea, que yo soy una persona del mundo, viajo mucho y me confundo mucho con los lugares, pero me sale igualito, ¿a poco no? Yo no sé a qué sabe esto. ¿Ya? ¿Te rindes? Sí. Ok, era candy floss. Ah, bueno, ok. Casi, casi. Vas. Ay, qué voz. Ay, no, yo no quiero vomitar. No vas a vomitar, Nicolás, relájate. Miren, amigos, y esto es... Puta madre. No. No sé. No sé. ¡No! Espérate, Nicolás. No. Vas. O sea, es de estos colores que puede ser algo, ajá, bueno o algo malo. Híjole. Tiene más opciones malas, no te voy a mentir. Ay, no. ¡No, no huelas! ¡Ah! Todo, dijimos todo, Nicolás. Sí está culero, ¿verdad? No entiendo. ¿Te doy tus opciones? No entiendo. ¿A qué sabe? A nada. Cera de oreja. Ay, tenía que adivinar. Pues, ajá, entonces por eso estoy preguntando. ¿A qué sabe? De ese colorcito, ajá, son cera de oreja, huevo podrido, pero lo dudo. Mm-mm. ¿Y limón? No, limón no era. Sí, no, yo creo que era cera de oreja, güey. Ay. No es de verdad, ¿sí sabes? O sea, fallé. No adiviné. Sí. No me está gustando esta segunda ronda. Que tú vas a escoger, sí, mi color. Obvio, ¡no mames! Obvio, es que así está más divertido. ¿Qué? Claro, porque obviamente va a ser algo culero. Hay varias que sí se pueden confundir fácil, ¿eh? ¡Ya te escuché! No. Yéndote hasta el fondo. Sí, obvio. Por el único vómito. Si es vómito, ¿va? No. ¡Fo, Nicolás! No. A ver. Toda. Toda. Sigue tus propias reglas.
¿No? Pasto. No. ¿No es pasto? No, oye, ya me empezó a saber mal el mío, ya me empezaron a dar náuseas. ¡Nicolás, no! Superga, ¿supuestamente es feo? ¿Un sabor feo? Supuestamente. ¿No? ¿No? No, gracias a Dios, no, a mí no. A mí esto me sabe a pasto, ¿y qué color era? Cafecito. Hijo de puta. Quería darme vómito. ¿Puede ser marshmallow? No. ¿Plátano? No, ya. No. Era dirt. Ah, ajá, por eso decía yo pasto. Agárrate. ¿No te quedó como la sensación? No. Justo, ¿no? A mí sí, ahorita sí me sabe como a cera. Cómete un blueberry para que te limpie el paladar. Andale. Creo que no saben mucho. Es que estos ya van a caducar en septiembre. Entonces yo creo que con el tiempo se les va el saborcito, ¿no? A lo mejor, y porque son dulces para niños de Harry Potter, no están tan exagerados. Deberían de estar exagerados. ¿Ya sabes? Para que aprendan a que no se pueden meter. Bueno, tápate los ojos. A la boca. Si no, van a acabar como... Como Nico. Tus tías. Como Nico en Báteme la Leche. ¡Ay, no, bueno! ¡No, qué horror! Esos eran mis tiempos Miley Cyrus. Ok. No puedes oler... No. ...toda la boca. Según yo. Este es dulce. ¿Ya qué sabe? ¿A plátano? Sí, puede ser plátano. No, sí, plátano. 100%. No, no puedo saber. Pero, ok, como quieras, sí. Nunca sabremos. Nunca sabremos. Esta va al azar. Oye, no, yo quería que estuvieran así super heavy, de que neta. ¡Cállate, okay, no! ¡Ok! ¡No se vale oler! Fo. Sí, como que apestó un poquito, ¿verdad? Según yo, no está tan mal. Híjole. Está dulce, salado. ¿X? Es que se les está yendo el sabor, ¿verdad? ¿De qué color era? Verde. ¿Manzana? No. ¿Pasto? No. No. Posible. ¿Melón no es? O sea, la palabra en español, pero en inglés. Ah, sandía. Ajá. Qué oso. Me he referido al watermelon como melón. ¡Todo el video! Ay, qué horror. Y nosotros presumiendo que eran los originales y la verdad es que no. Están muy ricos, Harry Potter. ¿Sabes cuáles son buenísimas? Las ranitas de chocolate. Ay, no mames. Me encantan de aquí. No, es que tiene manchitas. No. ¿Te imaginas que hubieran sabores así como gamborimbos? ¡Nicolás! Es que ahorita que dijiste tiene cositas, dije, no, 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 no. ¿Ya? ¿Lo mostramos en la cámara? Sí. Toma. Oye, ¿ya hay? Ya. ¿Sí? Ay, no, no huele nada bien. ¿No sabe dulce? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa, Nicolás? ¿Qué es? ¿Qué? Sabe anís. ¿Anís? No, no. ¿Es vómito? No. No te provoques, Nicolás. Sabe anís. Airwax, no. O sea, esto es lo peor que nos puede. O salchicha. No. Puede ser vómito de vodka. Qué triste. ¿De qué color era? ¿Naranjita? Uh-huh. A ver, pruébate, dos más. Pruébate este. No. Cabrón. Dos más de que nosotros escogemos, porque esto del azar... Okay. ¡No me des ese! ¡No me des ese! Y no te lo vayas a comer, es huevo podrido. Te conozco, Nicolás. Give it to me, baby. ¿Por qué lo haces con miedo, Nicolás? No se vale oler. Todo, todo. Hell to the no. No, no puedo. ¡Fo! ¡Nicolás, lo sabía! ¡Lo sabía, es huevo! La verdad te estás desquitando porque en la pasada cuando te lo quité, lo cambié. Toma, toma, toma. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué poca madre! Te había tocado Tutti Frutti y quería que te tocara vómito. ¡Ay, qué lindo! No, oye, no. Sí está muy culero ese. ¡Ni madre! Prueba uno. Dale una mordida. Espera. Dale una mordida. ¡No, no, 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 no! ¡No, Nicolás! Ahí va a vomitar. No, no lo puedo ver. No, te dije que estaba hell. To the fucking no, cereza. Ahorita le voy a dar a alguien que me caiga mal de ese. Así de, ay, ¿no quieres dulce? Ay, no, guácala, ya tengo muchísimas náuseas. Ay, te odio, güey. ¡Es huevo! No, es cierto. Ay, obviamente sabes cuál es, ya nos comimos uno. Se tarda en sacar el sabor, ¿qué? ¿No? No sabe nada. Nicolás, creo que el que está mal eres tú. Sí, tú no sabes. Era blueberry. Última ronda de escoger. Pero no hay que ser culeros. Toma. A ver, última ronda. Te voy a pegar. Todo. Todo. Todo.
No. 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 Vomito. No. No. No, qué chavo. Vale, dale, última ronda de escoger. ¿Qué le podemos dar a Deyaka? Ya. No huele, bye. Sí, no huele. Huele a calcetín. ¿Tus manos huelen a cigarro? No, yo huelo a cancán. What the fuck is cancán? Paris Hilton. ¿Todo te lo metiste a la boca? ¿Por qué no lo metiste? ¡Ah, la regla! Estoy nervioso por ti. Bueno, no, no está tan malo, ¿no? Es que no sabía nada. Tengo amigos, Nicolás tiene un problema. Tengo un Nicolás problema. No sabe, Nicolás no puede oler aromas, no puede probar sabores, no puede, o sea, no. ¿Qué pedo? Según yo era salchicha o dirt. O sea, era uno así, mira. A ver, yo quiero probar uno de vomito. ¡No mames! ¿Qué? ¿Sí? Marshmallow. ¡Oh, my God! ¿Está bueno? ¿A ver, prueba este? No. Igual. Ay, yo solo quiero darle una mordida al de vómito. Es que ve, de vómito solo hay como dos. Sí está muy culé. Sí está feito. Creo que te di el único. A ver, yo voy a probar mocos. ¿Mocos qué tal? Están raros, ¿verdad? El de mocos ya me lo habías dado. Te dije mocos y me dijiste que no. Yo ya había tenido este sabor en la boca. Yo no había visto este color. Yo creo que tienes ese sabor en la boca por otras cosas. No sabe oler. No sabe probar. Y no sabe ver. Es daltónico. Este no es tu juego, Nicolás. Ah, no. Este es vómito. No lo hagas, ¿por qué? ¡Désela! ¡No mames! Yo dije, ya lo tiré. Descalabrado, o sea. Ay, no, está horrendo. Bueno, chicos, pues esto ha sido el Jelly Bean Challenge del día. ¿Qué aprendieron el día de hoy? Que Nicolás es daltónico, no sabe oler y no sabe probar nada. Qué buen gusto musical, qué buen gusto de hombres. Pues miren, qué no buen sabemos, gusto de no libros. Sabemos si sabe escuchar. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes también, cuando vayan al mundo de Harry Potter, pues se hagan de sus dulcecitos y que nos cuenten si sí somos nosotros que algunos. No saben, o si sí saben. Les digo una cosa, no compren esto. Perdón, Warner, perdón, Harry Potter, Universal. Perdón. Bueno, perdón todos los que tengan que ver con esto. No lo compren, compren una cajita que se llama Bean Boozled. Guavir, gracias por estar aquí, como siempre. Te adoro muy cabrón. Te quiero mucho. Muchísimas gracias, amigos, por ver el video. Acuérdense de suscribirse, vean todos los videos, vayan a ver los videos que hemos hecho antes. Pronto vamos a subir igual un video de mi canal y la entrevista de Ni Nicolás. Así que esténse pendientes. Bueno, si viven debajo de una piedra y no han pasado por el canal de Guavir, háganlo, suscríbanse, es muy bonito. Y síganos en todas las redes que van a estar apareciendo por acá y que van a estar abajo en la caja de descripción. Suscríbete al canal si eres nuevo por acá y regala mucho amor a la vida. Te quiero mucho, bye. Bye.